días, buenas tardes, buenas noches. Ahora miráis si tenéis el PyCharm. Ya me he comido media clase, no puede ser. Pero el programa es bastante fácil, ¿vale? O sea que no. Lo único que tiene es que hay que instalar una librería que yo me tiré en mi casa 45 minutos para instalarla. ¿Por qué? Ahora voy a explicar por qué. Si se abre. Menos mal. Bueno, os explico por qué mientras se abre. Por lo que sea, no se instala. Estas cosas pasan, ¿vale? Y entonces tú te tiras en internet buscando un rato hasta que encuentras la solución. La solución era instalar un fork. Un fork es una librería, la misma librería, pero con otra cabecera que la ha hecho otra gente. Entonces, con el fork que se llama Pillow, en vez de Pill, que es la librería de edición de imagen en Python, pues funcionaba. Pues ya está. ¿Qué me tiré? Perdí media hora de mi vida por una tontería, pero es que cosas son así. ¿Qué pasa? Que yo ahorré media hora cada uno. ¿Ok? Vamos a ver. Para recordar, ¿vale? Voy a crear un proyecto nuevo para recordaros cómo va. File, New Project. Y siempre vais a tener el mismo problema, que a lo mejor no tenéis el intérprete. ¿Vale? Tenéis que fijaros aquí el intérprete que salga, que él le está buscando porque tiene varios. Y aquí está el 3, vale. Venga. Voy a crear una carpeta nueva que se llame Pil. No, Pillow le voy a llamar. ¿Vale? Pillow. Que lo abra en esta ventana. Porque tengo que instalar la librería y tenéis que aprender a instalar la librería. Y quiero que veáis cómo se instala la librería. ¿Vale? El código no, el código lo voy a. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Main, pi, ya tengo errores. Bueno, me da igual. ¿Cómo era? Botón derecho. New. Python file. Le voy a llamar. El primero era filtro tonos de gris. Profe, ¿lo va a hacer otra vez? No. File, settings. Settings, project. Python Interpreter y aquí tengo los paquetes, ¿vale? Yo quiero instalar un paquete nuevo que se va a llamar Pillow. Pongo Pillow, instalar y pone Python Imaging Library, fork. Pill viene de Python Imaging Library. Le di instalar, me espero un poquito. A mí lo que me gustaría es tener tiempo para llegar a enseñaros cómo se hacen los algoritmos, cómo se cogen los píxeles, pero no da tiempo. Instalado con éxito, perfecto. Ahora me voy aquí. Profe, el código lo vais a tener ahora, ¿vale? El código lo tenéis aquí, de hecho. Escala de gris. Esto no va a funcionar. Pero bueno. Tenéis la explicación. No sé yo. Problema. No sé si va a funcionar este código, porque está copiado y pegado de un sitio, pero parece que sí, ¿vale? Bueno, from pill import image, importa algo. Hace una función, esto no va a funcionar porque no está bien, tiene que estar así, ¿vale? Define una función que se llama filtro blanco y negro, que actúa sobre una imagen. Y convierte la imagen gris aplicándole el filtro convertir a L, que es convertir en tonos de gris. Esto es así porque el que ha definido el programa ha dicho que es así. No hay que saber nada más. Y devuelve la imagen en gris. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos que tener una imagen que se llama imagen original en la carpeta donde está esto, ¿vale? Entonces me voy a preguntar, ¿dónde, en qué carpeta está ese? ¿En qué carpeta lo tengo que copiar? Porque, como os he dicho antes, fuera de micrófono. No sabéis mucho de ordenadores, sabéis mucho de mover movidas, la me gusta, pero eso no sabe, no es sabe, eso lo hace un niño de 3 años, la sillita con. Entonces, ¿dónde está? Botón derecho, lo hace ahora otra vez, yo lo hago otra vez. Open in Explorer. Lo hacemos juntos porque os vaya a liar, yo sé que os vaya a liar. Pues ahí yo tengo que poner una imagen. ¿Qué imagen voy a poner? ¿Qué imagen creéis que voy a poner? Lince, ¿vale?
Lo que estoy dudando ahora es si se va a tragar el formato PNG, pero bueno, yo creo que sí. Pegar. La foto tiene que estar ahí, porque si no, no la va a encontrar. Y además en el programa, tengo que poner aquí la foto que es. No, no me fío, voy a poner una JPG, ¿vale? No me fío ni un pelo. Profe, ¿por qué tienes esa foto ahí? Mira, vamos a coger esta, hombre, esta me gusta. Esta. Esta está muy bien. ¿Vale? Esta. Ya, cuando veáis TikTok esta tarde, estos son los que veis vosotros y este soy yo. ¿Vale? Que sabe de todo y no habla, y el que habla y no sabe de nada. Antes lo hemos visto en la clase anterior, se llama efecto Dunning-Kruger. Si lo buscáis, efecto Dunning-Kruger, os vais a dar cuenta. Porque la gente en TikTok que habla no sabe. En general no sabe. Voy a coger esta foto, ¿vale? Que me gusta más. Le voy a llamar. ¿Cómo le llamo? Ciencia, por ejemplo. Me gusta más esta, ¿vale? Como me gusta más. Que está en el formato que yo creo que se va a tragar. Entonces pongo aquí ciencia.jpg. Llamo a la función imagen procesada, es filtro blanco y negro. Llamo a esta función para que me modifique la imagen original. Y la guardo como. La voy a guardar con otro nombre, ¿no? Ciencia procesada. Porque ahora parece que procesan a la ciencia y la condenan a no tener. Y luego pone filtro aplicado correctamente. ¿Vale? Lo voy a ejecutar. Botón derecho aquí. Ejecutar. Filtro aplicado correctamente. Y si os fijáis ahora en la carpeta esta, tengo ciencia procesada. Con lo cual, el filtro ha funcionado adecuadamente. ¿Vale? Uy, está en tonos de gris. Y así. La librería, solo hay que estudiar la librería y ver todos los filtros que tiene y usarlo. Esto no tiene ciencia y esto no es lo que yo quiero hacer, pero no me dan tiempo a hacer más. Yo me gustaría ponerme, venga, el filtro este cómo funciona, cómo se cogen los píxeles, usa tú a un filtro, pero bueno, ya está. Vamos con